raison, mon amour, de ne pas t'appeler chérie. Toi, tu veux que je t'aime, moi, je ne veux pas souffrir. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Bueno, pues si os parece, nos pasamos al salón de. Tú mandas. Nos hacen una gran. Bienvenido a todos y especialmente a José María García, un gran periodista y una gran persona, porque me consta. Porque tenemos amistades comunes y bueno, y de sobra también es conocida su trayectoria que ha dado, pues bueno, se transmite la sensibilidad y la personalidad de la gente cuando la vemos y bueno, y tantos años en el mundo deportivo haciendo muchísimo por el fútbol fundamentalmente y por todo el mundo deportivo. Para Castro del Río es una gran satisfacción tenerlo aquí con motivo del 30 aniversario que tres peñas importantísimas de la localidad, la Gran Peña del Córdoba, cuyo presidente es Cristóbal Galvez, la Peña Barcelonista, cuyo presidente está aquí, Manuel, y la Peña Madridista, que también tenemos aquí también a su presidente, a Juan, pues es un gran, como digo, honor poder estar colaborando con los actos que conmemoran este gran aniversario. 30 años son muchos en la vida de sociedades y en la vida de un pueblo, pues también son significativos e importantes, ¿no? Y cómo no, pues tener esa posibilidad de tener a una persona con esa capacidad, con esa trayectoria, y permitidme que me reitere, pero en fin, tener a José María en Castro del Río como broche o una de los broches para esta celebración, pues es algo que a nosotros nos llena de orgullo y es muy importante, y eso es el motivo por el que queríamos recibirlo en la casa, en el salón de pleno, y poder pues también tener un recuerdo en el libro de firma de nuestro ayuntamiento. Yo me gustaría pues poder escuchar a José María, aunque luego después vamos a ir a la cooperativa oliverera San Isidro, y que nos diga, bueno, sus primeras impresiones de su llegada a Castro del Río, que es la primera vez, ha venido mucho a Córdoba, pero es la primera vez que está en nuestra villa. Así pues, José María. Pues buenas tardes a todos. Un saludo muy especial y particularmente cariñoso a mis compañeros. Y, excelentísimo señor alcalde, muchísimas gracias, José Luis. Estoy aquí porque se lo ha propuesto un hombre inasequible al desaliento. No he contabilizado las llamadas, pero os puedo asegurar, y yo no he mentido ni en la radio, que han pasado de las 100. No sé qué peñas... O quién pagará el teléfono, pero entra clarísimamente en números rojos, sin llegar a los números de la Seguridad Social y de Hacienda de los clubes de Primera División, pero persistente. Y lo que definitivamente me decantó a estar en Castro del Río es... porque aunque llevo retirado ya prácticamente 8 o 9 años, fue una cosa preciosa. Es que van a estar juntos, es que nos llevamos muy bien y defendemos colores distintos, y esa liaison del equipo anfitrión, como es el Córdoba, con los dos grandes, Madrid y Barcelona, y que puedan sentarse en una mesa y que cada uno pueda defender sus derechos, sus verdades, sus penaltis o sus fueras de juego, pero dentro de una cordialidad, yo creo que es un ejemplo que serviría muy, 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 muy fenomenalmente ahora y antes, esperemos que no mañana, también a nuestros políticos, donde hacen prevalecer
los intereses particulares de sus partidos a algo tremendo, y más en esta situación, como son los intereses generales del Estado. Yo he sido más de 40 años, yo nací periodista, pero he sido informador de deportes por accidente. Y podéis decir, joder, un accidente que ha durado 40 años, ya es accidente. Pues así es. Yo comencé en el diario Pueblo, solo los más veteranos recordarán el diario Pueblo de Emilio Romero. Y cuando llegué allí, me dijo, ¿qué quieres hacer? Hice una primera entrevista política. Al día siguiente, el que preguntaba, que era yo, parecía un tonto, y el que respondía, que era un hombre además con muchísimos dobleces, era un genio. Dije, primera y última. Y Emilio Romero me dijo, tenía 19 años, solo puedes hacer dos tipos de información en esta España. Hablo de la España de 1965. O información de municipal, a los ayuntamientos todavía, bueno, o ya leña al mono, o información de deportes. Pensé que era mejor hacer deportes, o que era menos tedioso, y ya fue una sucesión de acontecimientos, como desde el primer momento pretendí ser lo que tiene que ser un periodista, que es plural, independiente, pues claro, iba encontrándome luchando contra distintos contratiempos, cambiando de empresas, y claro, cada empresa que me contrataba quería contratar al José María García de deportes, porque en lo otro lo podía hacer bien, mal o regular, pero en deportes era un seguro de vida. Y por eso estoy en la información deportiva, aunque soy a mí lo que me encanta es no la política, lo que me encanta es la información social, un programa de amplio espectro. Pero bueno, he sido feliz en el mundo de la información deportiva. De lo único que me siento tremendamente feliz y orgulloso después de 40 años es que nadie sabe de qué equipo era José María García, y José María García era y es madridista. Yo he sido socio del Real Madrid, pero en el momento que empecé a ejercer la función de periodista deportivo, me di de baja como socio del Real Madrid y jamás he dicho de qué equipo era, hasta que ahora que estoy ya retirado lo puedo decir. Y evidentemente en mi trayectoria no se ha podido significar para nada que era del Madrid, más bien lo contrario. Yo he sido quemado en el Estadio Santiago Bernabéu, también es cierto que he sido declarado persona non grata en el Nou Camp, pero que es el signo de la, yo creo que es el signo de la pluralidad. Pero que dos peñas con esta con este, como dirían los franceses, métier, con este oficio de 30 años, con este número de asociados, y ya con esta experiencia, con esta catadura, que puedan sentarse en una misma mesa, que puedan compartir un acto como el de hoy o actos que han compartido ya, es un ejemplo que tendríamos que traspolar al resto del Estado español, y que es una vivencia sana y que yo realmente no me he querido perder. Vamos a ver cómo me porto yo y cómo salen las cosas y cómo responden tanto los azulgranas como los madridistas, sin olvidar a los anfitriones y a ese convidado de piedra que es el sufridor y que es el Benjamín aquí, Atlético de Madrid. Significar el trabajo y la trayectoria de este señor, que vamos, si yo tuviese ahora que trabajar, no dudaría en ficharlo para lo que fuera, porque para aquello que hiciera sería absolutamente válido, útil y polivalente.
su capacidad de servicio, su abnegación, su corrección, sus modales. Con mi jefe de seguridad he hablado como 80, me ha dicho, fíjate que me han llamado gente, ministro y demás, no he visto una persona ni más educada ni más correcta, y cuando no se puede poner, está en una reunión, no se puede poner, jamás una mala palabra, jamás un sinsentido, y aunque se cayera el mundo, que a pesar de los políticos no se va a caer, tenía que estar aquí y aquí estamos. Gracias, señor alcalde, muchísimas gracias a la representación de los partidos políticos. Que el día 25 os coja a todos, al menos los católicos confesados, y al que el pueblo se la dé, que el señor Rajoy se la bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, por tu particular y por supuesto siempre bienvenida forma de se acopla. Y bueno, yo me gustaría, pues bueno, también esta persona que está a mi izquierda y que es la persona que ha conseguido con ese tesón y esa tosudez, cuando quiere algo lo consigue, y no solamente en el ámbito de las peñas, y con esa generosidad de la que hace gala, pues que también, por supuesto, que dijese algo a todos los presentes que están aquí en este salón de pleno. Y quiero, por supuesto, destacar la presencia de los compañeros de corporación, de todos los grupos políticos que han querido acompañar también a José María García, los compañeros del Partido Popular y del Partido Andalucista, y también el compañero Javier, concejal de Deporte. Cristóbal, por favor, unas palabras. Breve, porque tenemos que ver, ¿no? Tenemos que vernos ya mismo con la masa que está esperando la conferencia. El alcalde tiene un sexto sentido, por eso es el alcalde, que yo le iba a decir por atrás a Cristóbal, oye, que a las 8:30 empezamos. La verdad es que no me lo esperaba, porque creo y entiendo que no me corresponde, ¿no?, sinceramente. Pero ya que el alcalde me da el visto bueno para que haga uso de las palabras, sí voy a expresar mis sentimientos personales, que se ven altamente multiplicados en el momento que he tenido la oportunidad, el gozo y el privilegio de estar representando a tres maravillosas peñas: la Peña del Barcelona, la Peña del Real Madrid y la que tengo bien representada, ¿no? Y entonces, para mí, reconozco de que ha sido una satisfacción, ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa, que me provoca en mí retrotraerme a otro tiempo muy bonito, muy hermoso, cuando hice la gestión personalmente para traer a don Matías Prats Cañete, ese gran embajador de la comunicación, esa gran persona, del cual yo lo admiraba mucho por aquel entonces. Y la verdad, me veo altamente muy satisfecho, muy feliz, porque sé que hoy los castreños en general, no las peñas, los castreños en general, todas aquellas personas que tengamos la suerte de confluir en el salón de actos de la cooperativa de San Isidro, vamos a disfrutar escuchando de las sabias y doctas palabras de este maestro de la comunicación como don José María García. Felicidad que se ve incrementada por haber tenido ese peso, que no ha sido un peso, sino que ha sido algo extraordinario para mí, el que los compañeros hayan depositado la confianza en mí de esta persona. Por lo tanto, me siento muy muy orgulloso, y siempre conservo en lo más profundo de mi corazón esta experiencia, que será siempre inolvidable. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y ahora, don José María, nos gustaría que estampase su firma y que... Sincero agradecimiento a ellos, que son maestros en tantas cosas y catedráticos en esa difícil asignatura de la amistad más pura. Un fuerte abrazo, José María García, 16 de marzo. Muchísimas gracias.
coche. Entonces, mañana la lleva para arriba. Mañana, ¿o va bien? Pues, ¿todo bien? Pero voy para el punto aquí, ¿no? Pero, señor alcalde, señores presidentes de la Gran Peña del Córdoba, Club de Fútbol de Castro del Río, de la Peña Barcelonista, de la Peña Madridista Castreña, señor presidente del Consejo Rector de la Cooperativa Olivarera San Isidro, autoridades locales, señor presidente de la Cooperativa Olivarera Virgen de la Salud, socios, amigos y amigas del fútbol y del deporte en general. Me cabe el honor esta noche, porque así lo han decidido los organizadores de este acto, de darles la bienvenida a este acontecimiento con el que las tres peñas citadas quieren poner colofón y broche de oro a las múltiples actividades que han venido desarrollando durante el pasado año con motivo de cumplir 30 años de existencia. 30 años y 3 meses, podríamos decir. Como todos sabéis, fue en aquel ya lejano 1981 cuando los aficionados del Real Madrid, del Barcelona y del Córdoba de esta localidad decidían poner negro sobre blanco, dar carta de naturaleza a sus respectivas pasiones futbolísticas y fundar las peñas que hoy tenemos representadas en esta noche memorable en la mesa presidencial. Afición futbolística que más tarde se completaría con el surgimiento de la peña del Real Betis Balompié y más adelante de la peña del Atlético Madrid, que mantienen de manera vigorosa la bandera del Club del Manzanares en nuestra localidad. Hace 30 años, 30 años y 3 meses, que barcelonistas, madridistas y cordobesistas compartimos tertulias, coloquios y actividades diversas, cada uno con su idiosincrasia, con sus peculiaridades, con el legítimo amor por sus colores, con discrepancias, pero con lealtad, con desencuentros, pero con caballerosidad. Vecinos, vecinos ante todos, buenos vecinos por encima de todos, sin perder nunca en estos 30 años la compostura y la cordialidad en el trato. Buena prueba de ello es el acto que esta noche vamos a celebrar, fruto del entendimiento, de la coordinación de nuestros tres presidentes, que aquí, esta noche, están representando a una masa social de casi 600 castreños. Por ello me parece oportuno que el primer aplauso de esta noche sea para nuestras peñas, para el barcelonismo, el madridismo y el cordobesismo de Castro del Río. Señores presidentes, este acto es colofón, es la guinda del pastel, es el broche de oro, como decíamos, pero no tiene que ser ni debe ser el final, sino el comienzo de un camino nuevo en las relaciones del mundo peñístico de Castro, y por lo tanto les animo para que continúen organizando actos y eventos en los que podamos estrechar lazos, todos los que, aun de distintos colores y distintas camisetas, amamos el mundo del fútbol. Pero, queridos paisanos, el acto de esta noche no tendría la brillantez sin la colaboración de muchos castreños. Por lo que, en nombre de la organización, quisiera hacer extensivo nuestro agradecimiento a nuestro excelentísimo ayuntamiento, aquí dignamente representado, a la Cooperativa Olivarera San Isidro, que nos ha cedido generosamente estas magníficas instalaciones, a la Cooperativa Olivarera Virgen de la Salud y a la Asociación de Artesanos de la Madera del Olivo. Y especialmente y por encima de todo, a nuestro conferenciante, don José María García. Gracias, don José María, por su generosidad, por su infinita generosidad y por mostrar desde el principio una absoluta disponibilidad para participar en nuestras efemérides. Créame, don José María, si le digo
que los aficionados al deporte de este pueblo han contraído con usted una deuda de gratitud que se nos antoja del todo punto impagable. Pero no nos extendamos más y comencemos el acto cediendo el micrófono a don Cristóbal Gálvez, presidente de la Gran Peña del Córdoba de Castor del Río, que en representación de las peñas organizadoras va a dirigirnos unas palabras. Don Cristóbal, cuando usted guste. Permítanme, señores y señores, muy buenas noches, que mis primeras palabras sean para expresar nuestro agradecimiento a don José María García por haber aceptado la petición que en su día le realicé en el nombre y representación de las tres peñas organizadoras, como son la Peña Madridista Castreña, la Peña Barcelonista y, como no, la Gran Peña del Córdoba Club Fútbol, de la que me honro en presidir y en este momento representar. Agradecimiento sincero y profundo por muchos motivos. Por una parte, porque desde el primer día que contacté con su persona hasta el momento presente, todo ha sido facilidades. Y por otra, porque desde el primer día dejó claro que él venía a Castro del Río sin cobrar ni una sola peseta. Es decir, no solamente no nos cobran nada por su intervención, sino que él se paga el desplazamiento y el alojamiento esta noche en Córdoba. Actitud que le honra y ennoblece, enriqueciendo y robusteciendo aún más su ya rico y denso y longevo caminar dentro del mundo periodístico y las ondas radiofónicas. Gracias, don José María García, por venir de forma exprofesa a nuestro pueblo, su pueblo, y por poner a disposición de los presentes sus sabios, doctos, experimentados y curtidos conocimientos. Esta noche, señoras y señores, el que fue la estrella, rey y soberano de la noche, visita Castro del Río, atendiendo el deseo de tres peñas, separadas por ideología futbolística distinta, pero fuertemente unida por el sueño y la ilusión de contar con la presencia de este prestigioso y famoso locutor y comprometido periodista deportivo, permitiéndonos finalmente cerrar nuestro calendario de actividades de forma sublime y extraordinario, con motivo de nuestro significado 30 aniversario. Imposible mejor broche final que este, para recordar los 30 años de vida y sentimientos encontrados de las tres peñas al conmemorar dicha efeméride. Finalizo, señoras y señores, expresando por una parte un lamento, que pienso es compartido por todos, y que fue el día en que Super García dejó, sin decir adiós, las ondas radiofónicas y, por lo tanto, dejar un gran vacío y que hasta el momento presente nadie ha cubierto, para denunciar con fuerza y rigor las corruptelas que se dan en ciertos campos del deporte español. Y por otra, un deseo, que más pronto que tarde vuelva a la primera línea de trabajo de la radio o la televisión española, para que la opinión pública en general tenga una comunicación libre, independiente, seria y veraz. Muchísimas gracias. Muy bien, pues en pocas ocasiones como en esta ha sido más fácil la labor de un presentador, porque estaréis conmigo que se suele presentar a desconocidos. Pero también estaréis conmigo en que todos los que estamos aquí presentes conocemos sobradamente a nuestro conferenciante. Nuestro conferenciante es don José María García Pérez, uno de los contados periodistas cuya trascendencia personal supera con creces a lo estrictamente profesional, hasta convertirse en un fenómeno de masas, en un forjador de opiniones, agitador de conciencias, creador de un estilo propio y particular, con una biografía periodística que corre paralela a nuestra propia biografía y a de centenares de miles de oyentes que cada noche conectamos la radio, el transistor, para oír aquello de buenas noches y saludos cordiales. Porque, amigos, don José María García es sobre todo un hombre de radio, un profesional de la radio, nacido en el Madrid de posguerra, aunque
Creo recordar haberlo oído en más de una ocasión sentirse asturiano de adopción. Tras estudiar periodismo, comienza muy joven a trabajar en Radio España con el programa Nosotros los Jóvenes, para después pasar por Radio Madrid y Radio Popular. Con apenas 20 años es contratado por Televisión Española, donde colabora en los programas Hoy es Noticia, Nosotros, Ayer Domingo, 24 Horas y Estudio Estadio. Al mismo tiempo que mantenía sus colaboraciones en la prensa escrita, en el diario Pueblo, en el periódico de Madrid y más adelante en el semanario Interview. En la segunda mitad de la década de los 70, España respira aires de libertad. José María García comienza a trabajar en la cadena SER, en los programas Hora 25 y Super García, en una franja horaria, la de las 12 de la noche, que hasta entonces no gozaba precisamente de la predilección de la audiencia. Desde entonces y durante muchos años fue el responsable directo de que cientos de miles de españoles no conciliáramos el sueño hasta pasadas, y algunas noches bien pasadas, la una o la una y media de la madrugada. Es ahora cuando la gran audiencia descubre al periodista incisivo, polemista, riguroso, al periodista de la denuncia continua de abusos y desmanes de gerifaltes varios, de los enfrentamientos cotidianos con presidentes de la Federación Española de Fútbol, con presidentes de club, y también descubre al defensor del deportista, de los clubes modestos y de la pureza en el deporte. Todo ello le granjeó el reconocimiento y la simpatía de millones de oyentes y de buena parte del mundo deportivo, pero también, imagino, don José María, que le supondría no pocos enemigos. Pasada su etapa en la cadena SER, fue uno de los creadores de Antena 3 Radio, donde mantiene el programa deportivo ahora llamado Super García en la Hora Cero, para pasar en 1992 a la cadena COPE, con Super García en la cadena COPE, y con posterioridad a Onda Cero, con el programa Super García en Onda Cero. Así hasta el año 2002, cuando abandona la actividad pública y periodística. En todos estos años, casi 40, decía él hace un momento en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en todos estos años, don José María García ha escrito libros, ha participado en películas, ha tenido participaciones puntuales en algunos programas televisivos, ha obtenido 3 premios Ondas, el último en 2010, con la categoría de medalla de oro, y sobre todo ha mantenido su estilo y su influencia de manera inalterable. En fin, amigos, no me extiendo más porque todos estamos impacientes por oír una noche más a nuestro conferenciante, al que durante años hemos imaginado pegado a un micrófono durante las madrugadas, al que hemos seguido en retransmisiones de encuentros de fútbol, de vuelta ciclista y de tantos otros deportes, del que aún tenemos la imagen de aquella noche del 23 de febrero de 1981 en el interior de un coche, retransmitiendo desde las inmediaciones del Palacio del Congreso, donde estaba secuestrada nuestra entonces joven e incipiente democracia, y al que esta noche tenemos la inmensa fortuna de por primera vez poder seguirle en directo aquí en nuestro pueblo. Como usted solía decir, el tiempo es ese juez supremo que quita y da razones. Estamos seguros que ese juez, al paso del tiempo, no hará sino acrecentar la importancia que su trabajo ha tenido y tiene en los medios de comunicación y en el servicio a la radio y al deporte en general. Como solemos decir por aquí, por estas tierras, nuestros pregoneros, don José María, suya es la palabra. Buenas noches, habría que comenzar. Buenas noches y saludos cordiales. Un minuto sobre las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y don Mariano Rajoy intentando presidir este país. Siempre he dicho que el elogio debilita. Y entonces yo me encuentro ahora muy debilitado porque han sido tantos y tan seguidos, tan próximos y acumulados en tan poco tiempo que son excesivos.
Es muy difícil medir y pesar a través de la historia los ímpetus, los deseos de Cristóbal Colón por descubrir América. Lo que sí yo les puedo asegurar es que he podido pesar y medir el deseo de Cristóbal, no Colón, sino Gálvez, porque yo estuviera aquí esta noche. Y lo ha conseguido. Felizmente, estoy retirado. Es difícil que pueda volver, que quiera volver o que vuelva. Tendrían que darse una serie de circunstancias que en este momento en la España que estamos viviendo son complicadas, muy complejas, y ahora explicaré por qué. Pero de lo que no cabe la menor duda es que si algún día vuelvo, por supuesto, Cristóbal Gálvez va a tener una suculenta oferta de trabajo. Porque tenacidad, corrección, educación. Mi jefe de seguridad, que lleva conmigo la Filoreda 20 años y que por ese teléfono pues han pasado presidentes de gobierno, ministros y más, dice: no he conocido una persona ni tan educada ni tan correcta como este señor que está llamando desde Castro del Río. Digo, coño, ni tan pesada. Dice, bueno, también es verdad. Pero fue, además de persistente, fue brillante Cristóbal. Y fue brillante porque yo se lo dije desde el primer momento, digo, mira, ya estoy retirado, yo quiero vivir ahora feliz y muy tranquilo, con mi equipo de fútbol sala, con mi... Por cierto, el otro día el Barça nos... Le habíamos dado en la Supercopa, pero el otro día se vengó adecuadamente. Y con mis amigos, y siguiendo la actualidad, y claro, es que no puedo decir que sea todo, porque es que entonces no viviría. Y si rompo esto... No, pero es que es una ocasión única. Joder, eso dicen todos, una ocasión única. ¿Por qué es una ocasión única? No, porque es que vas a juntar a una peña del Madrid y otra peña del Barcelona. Y dejó caer el... Eso. Entonces, efectivamente, yo le fui dando vueltas y digo, en este momento hay un artículo de uno de los grandísimos comunicadores que hoy existen, es la excepción que confirma la regla, porque los válidos se pueden contar con los dedos de una mano. Pero este es válido por cultura, este es válido por independencia, es válido porque ejerce un auténtico magisterio. Me estoy refiriendo al señor Segurola, que escribe en el diario Marca, y entonces hablaba el otro día de esas pequeñas miserias que cuando tenemos los dos equipos más potentes del mundo, cuando tenemos los dos equipos más brillantes del mundo, ¿por qué nos perdemos en majaderías? Vamos a disfrutar cada uno de los suyos. Uno dice Cristiano Ronaldo, pues ¿cómo? Cristiano Ronaldo es un monstruo. Otro dice Messi, pues igual. ¿Y qué más da que sea un poquito más alto, más guapo Cristiano o más rico? Si el otro es un artista consumado, vamos a disfrutar de los dos. Y que dos peñas, la del Fútbol Club Barcelona y la del Real Madrid. Pongo primero la del Fútbol Club Barcelona porque me dicen que por unos meses es más antigua que la del Real Madrid. Puedan dirimir sus diferencias en la misma mesa, tomándose una caña o sirviéndose un aceite, naturalmente de Castro. Es un ejemplo que hay que traspolar urgentísimamente, y antes de que llegue esa soñada final de la Copa de Europa en Múnich,
si los hados son propicios, y de momento en el sorteo los hados han sido suficientemente propicios, porque si había una perita en dulce en el sorteo, este era el rival del Real Madrid, y yo creo que hoy el Milán, ni jugando con el árbitro, puede con el Fútbol Club Barcelona. Luego quedan las semifinales, donde el Real Madrid lo tiene más complicado porque juega contra el Bayern de Múnich, que es equipo que pone el campo en la final, y que eso para la UEFA, que en su momento y hace muchísimos años yo tildé, bauticé, denominé Unión Especuladora de Fútbol Asociación, no le interesa el fútbol, no le gusta el fútbol, solo le interesa el negocio. Y claro, él mida, va a mirar la sponsorización, va los patrocinios, y ese es el único problema que en este momento tiene el Real Madrid. El Real Madrid es infinitamente superior a todos los equipos que hay en Europa, a excepción del Barcelona. El Barcelona y el Real Madrid están muchos peldaños por encima de todos sus competidores. Pero esa es la grandeza del fútbol, y luego median otras circunstancias. Pero esa situación de, con una peña local, como es la Peña del Córdoba, la cordobesista, con unos compañeros de fatigas, sufridores y más bisoños, los del Atlético de Madrid, al margen del anuncio aquel genial del niño, papá, ¿por qué somos del Atleti? Pues le faltó sinceridad al padre. Hijo, porque somos unos desheredados de la fortuna. ¿Por qué unos son altos y guapos y otros pequeños y gordos? ¿Por qué unos son ricos y poderosos y otros tienen lo justo? Pues es la vida. Pero defienden con saña sus colores. Entonces era una ocasión única, y por eso había que venir, y aquí estamos. Y aquí estamos, repito, por el empeño, por la sagacidad y por el valor, por la super valoración, catalogación de un hombre como, que yo no lo conocía, como Cristóbal. Gracias, Cristóbal, y gracias también al señor alcalde que nos acompaña, José Luis Caravaca, porque me ha llenado, desde que he llegado aquí, me ha llenado de atenciones, me ha mostrado su ayuntamiento, ahí hemos estado reunidos con todas las fuerzas vivas, a excepción del Partido Socialista, que tenía un acto, y que estando como está el día 25 no se puede perder ni un minuto. Y aún sin perderlo, las vamos a pasar jodidas todos, pues unos más que otros, pero bien. Conferencia. No es una conferencia. Aquí en la polivalencia de Cristóbal, pues sí, ha habido un pelín de exceso. Es un pequeño coloquio. Voy a hablar poquito, si es posible. Y luego lo que voy es a responder a todo tipo de preguntas, porque lo que yo os pueda contar, más o menos, ya me habéis oído durante muchísimo tiempo, y es más interesante quizá lo que vosotros podáis preguntar. Pero, hombre, evidentemente sí tenemos que hacer un poco una pequeña historia. Pero no historia, porque yo además tengo muy mala memoria, y discrepo mucho con un amigo mío que me ha acompañado, que no es del Real Madrid, es Ultrasur, que se sabe todos los nombres, todas las historias, todos los datos y tal, y yo, para jorobarlo un poco, le digo, pero es que con los procedimientos hoy que tienes, que apretas un teléfono y te sale en internet todo lo que quieras, etcétera, etcétera, hasta qué día fueron el primero que se vieron Encarna Sánchez, que en paz descanse, y la Pantoja, 17 del 3 del 23 a las 24, 11 horas saliendo, pasando por un túnel, etcétera, etcétera. Bueno, pues la memoria es el recurso de los mediocres. Y que me perdonen aquellos que tengan muchísima memoria o hagan uso de la memoria. No son datos, porque ahí está la historia llena de datos. Fíjense el palmarés de estos dos grandísimos equipos. Es lo que significan hoy, pero lo que significan ya no solo deportivamente, la influencia política, la influencia deportiva, la simbología de ambas instituciones. Durante muchísimos años, España tuvo un embajador por encima de todos, que fue el Real Madrid Club de Fútbol, el Madrid de las 6 Copas de Europa. Luego ya tomaron el relevo personajes
individuales, como Manolo Santana, Severiano Ballesteros, que en paz descanse, ahora posteriormente Pau Gasol, Rafael Nadal, Fernando Alonso, pero durante muchísimos, muchísimos años España, mediado del siglo pasado, no hace tanto, España no existía en el mundo, existía el Real Madrid. Y el Real Madrid era España. Y hizo buena leyenda de ese testigo. Por eso a mí, por eso yo soy, se suele decir que un padre es mucho más duro y mucho más exigente con sus hijos que con el prójimo. Un padre quiere igual a sus hijos. Y tú, ¿a qué? Es como en esa pregunta, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? O a un padre le preguntas, a una madre, ¿a quién de tus tres hijos quieres más? Los quieres a todos. Pero si los quieres, y a pesar de quererlos, les exiges. Y les impones unas normas de conducta. Y cuando son muy rebeldes, antes les dabas un cachete. Ahora tienes que tener cuidado porque te empaquetan. Pero, pues les enseñas que hay que, si son católicos, que al acostarse y al levantarse recen, que se laven los dientes después de comer, que se duchen por lo menos una vez cada día, que cumplan los horarios, que sean educados. Y si no lo cumplen, pues hay castigos. Esa es la exigencia. Por eso, como yo quiero muchísimo al Real Madrid por lo que ha significado, por eso quizás soy más exigente. Yo nací madridista. Yo soy del Real Madrid. Yo fui socio del Real Madrid. Pero en el momento que yo, con 12 años y estudiando en el Colegio Maravillas, Madrid, hermanos de las escuelas cristianas, los del Baberito, allí se editaba y se edita una revista que se llama Perseverancia. Y allí es donde descubrí lo que quería ser, con 12 años. Contador de cosas. Ni comunicador, ni periodista, todo eso son leyendas. Contador de cosas. A mi forma, a mi manera, pero respetando una sola máxima. La verdad, y luego se fueron añadiendo, la pluralidad, la independencia, la rebeldía ante los caciques y otra máxima. Inflexible con el que manda y súper generoso con el de abajo. Casi todo lo contrario de lo que habitualmente se hace. Y quise ser periodista, y se lo contaba antes en el ayuntamiento. Me encantaba el periodismo político, la actualidad política. Hice una primera entrevista en el diario Pueblo, que era entonces el diario más importante de España y que lo dirigía Emilio Romero. 27 preguntas a un personaje, al día siguiente aparecieron publicadas 12. El que respondía, que estaba cortito y con sifón, parecía un genio, y el que preguntaba, que era yo, perdón, un gilipollas. Fui a ver al director y le dije, esto es lo que hay. Si quieres hacer periodismo, sin que pase por... Existía la censura, las galeradas del periódico tenían que ir cada día a los censores, el Ministerio de Información y Turismo, los censores que no eran los más listos de la clase, ni muchísimo menos, y tachaban porque tachaban y porque sí. La mejor historia de censores la tiene el fallecido y íntimo amigo mío, Manolo Sumer. Cuando en un guión de cine le llama el censor y dice que, bueno, que hay una página que hay que negociar porque que salen 16 veces la palabra tetas, había 8 mujeres, y a Sumer se le queda mirando y dice, esto hay que reducirlo. Y se le queda mirando y dice, bueno, pues pueden ser 8 mujeres con una teta, 8 tetas, ya lo hemos reducido. Así eran los censores. Y me quedaba hacer o deportes o información municipal. Decidí los deportes. Y luego ya fue, cuando se leía mi biografía, un cúmulo de cambios y de circunstancias. Empecé en la cadena SER,
después Antena 3 Radio, que más o menos la crearon para mí. Posteriormente pasé a la cadena COPE y luego a Onda Cero con Antena 3 y vía digital, Antena 3 Televisión y vía digital, al Emporium de Telefónica, donde voluntariamente me dimití en el año 2002 por un claro enfrentamiento con el mayor censor que ha tenido este país después de Franco, que se llama, y que todavía vive, José María Aznar. Y que cada palo aguante su vela. Pero, desde que el día que comencé a ejercer el periodismo deportivo hasta después de retirarme, jamás he oficiado como seguidor del Real Madrid. He tratado al Real Madrid con la misma dureza o con la misma flexibilidad que he podido tratar al FC Barcelona, al Atlético de Madrid, al Córdoba, al Sevilla o al Betis. Porque yo entiendo mi profesión. Periodista significa plural, independiente. Hoy, este país está, bueno, el mundo entero, pero significándonos en este país, estamos viviendo una situación catastrófica, desoladora, por lo que estamos viendo. El deporte no es en absoluto ajeno a toda esta situación. Hay que poner coto, hay que poner remedio, hay que buscar alguna situación, alguna solución de emergencia, y todos arrimar. Pero claro, un país donde no tienes políticos de primera división, donde no tienes justicia independiente y donde no tienes prensa libre y plural, no es un país. Nosotros, y no, en la parte política es una anécdota rapidísima, pasamos, si recordáis, y aquí hay muchos que lo recuerden, en la transición, brillante, ahora vemos que con un grandísimo error, que son las comunidades, en la transición teníamos los mejores políticos, eran los primeros de la clase. Tú podías estar en desacuerdo con Manuel Fraga, no había nadie que pudiese estar de acuerdo con que Fraga dijese la calle es mía, no, ¿qué coño va a ser suya la calle? Usted es un empleado nuestro, es un político que le pagamos. Pero hablaba Alfonso Guerra, hablaba Ruy Gallardo, un padre, hablaba, daba lo mismo a la derecha, a la izquierda, al centro, transmitían conocimiento, cultura, oficio, eso que los franceses dicen métier, oficio. De ahí, de los primeros de la clase, pasamos a la época de Aznar. Ya no eran los primeros de la clase, pero iban a clase. Habían comprado los libros y de vez en cuando los abrían. Y de esos pasamos a la época de Zapatero, donde ya no es que no fueran a clase, es que ya no conocían la escuela. Al margen ahora de ideologías y de adquisiciones políticas, los hechos son claros. No sabemos lo que va a hacer este gobierno. No sabemos si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Hacerlo peor que el que le ha precedido es casi imposible. Porque claro, hacerlo medianamente, el rasero está muy bajo. Lo que pasa es que la situación está muy crítica, por lo que han heredado y por la situación mundial, que no todo es culpa de los que se han ido. Es también, no es lo mismo navegar o remar a favor de corriente que enfrentarte a la corriente. Pero si tú ahora mismo pones en un periódico una fotografía de este Consejo de Ministros y pones una fotografía del último gobierno, ves que hay una diferencia tremenda en cuanto a conocimientos, en cuanto a formación, en cuanto a profundidad. Luego lo podrán hacer bien o lo podrán hacer mal. Pero habíamos pasado una situación política donde los políticos eran tercera división. Yo lo dije un día en Telecinco, en el segundo programa de La Noria, cuando yo pensé que podría haber ahí un programa y luego
degeneró en lo que ha degenerado, que no era ni programa ni era nada, era todo lo contrario, lo dije. Que este país vivía una situación muy complicada, que es luego asumible a la parcela deportiva. Que los que tenían, como consecuencia del 11M, los que tenían que haber ganado, perdieron, PP, y no aceptaban la derrota. En consecuencia, hacían una oposición brutal, desvergonzada, injusta, caótica, donde prevalecían los intereses del partido a los intereses del Estado. Y los que habían ganado, que no estaban preparados para ganar, se habían encontrado esa situación. Yo decía, cualquier director o jefe de personal de cualquier mediana empresa, a cualquiera de los ministros que hay ahora, tenía que ser el tío más generoso del mundo si lo fichaba como auxiliar administrativo. Imaginaros en una empresa, Leire Pajín, Viviana Aído. Es como a mí si me ponen delante de, pues no sé, de una cooperativa de aceite. No tengo ni puñetera idea ni por donde sale el sol ni por donde sale el aceite. Pues esto es lo que les ha pasado a estos. Y en cuanto al presidente, yo he estado con él dos o tres veces, me parece una persona correcta, cordial, pero claro, le falta un hervor. Es presidente del gobierno, es presidente de una empresa llamada España y no ha sido ni presidente de la comunidad de vecinos de su casa. Y con ocasión de la final de la Copa de Europa de selecciones, España contra Rusia, el presidente de la Federación Española quiso que fuera, no voy en directo, no suelo ir a ningún sitio. Yo lo veo todos los domingos con un grupo de amigos, tanto el fútbol como el baloncesto, porque me da mucho la lata cuando vuelves, etcétera, etcétera. Y entonces no suelo ir. Y fui ese día, había ido el príncipe, la princesa, el príncipe Felipe, la princesa y Zapatero. Y en el descanso del partido, Zapatero me pone la mano por encima y dice, oye, me han dicho que te has metido conmigo el otro día en la televisión. Digo, ¿lo has oído o no? Y dice, no, pues mira, te voy a decir lo que le cuento lo dicho. Y he dicho que te faltaba un hervor. Y dice, joder, ¿y eso no es meterse conmigo? Digo, no. Eso es ser tremendamente generoso, porque no te falta uno, te faltan 12. Y me dice, qué cabrón. La independencia en la justicia. Un tribunal supremo, un tribunal constitucional, configurado por las representaciones de los partidos políticos, ¿a qué nos aboca? A la situación que estamos viviendo. A la situación que estamos viviendo. ¿Es igual la justicia para todos? A pesar de lo que su majestad dijo el día 24 de diciembre, hemos visto que no. Pero no solo en ese caso, pues en la legalización de un partido político, en mil cosas. Y luego queda el tercer capítulo, los medios de comunicación. ¿Por qué no voy a volver ahora? Y yo deseaba volver, y he estado a punto de hacerlo, pero he pensado, yo al deporte no voy a volver. Esa ya es una etapa, nunca segundas partes fueron buenas, y además ya es una etapa vivida. En el tiempo que me queda, que no es mucho, porque hay un proceso inexorable que lo marca la edad, yo quiero hacer no información política, información social, que alberga la política, que alberga absolutamente todo. Y rescatar el periodismo de denuncia, el periodismo de investigación, que la noticia sea noticia cuando esté debidamente contrastada. Pero para hacer eso tú tienes que ponerte en el centro de un río. Y el agua baja. Y si tú no tienes buenos anclajes, el agua te lleva. No vale para nada. ¿Por qué yo he podido supervivir tantos años a pesar de mi rebeldía y a pesar de mi independencia? Había un millón de tíos, mucho más altos que yo, mucho más guapos, con mejor voz, mucho más cultos, mucho más preparados, porque yo no pude ir a la universidad, porque entonces el periodismo no era asignatura universitaria, era escuela de periodismo. Había dos escuelas, escuela oficial de periodismo o escuela de la iglesia. Yo fui a la escuela de la iglesia porque la escuela oficial estaba en el Ministerio de Información,
puerta a puerta con la censura. Dije, yo por cojones no voy aquí. Es que esto es contrario a mis ideas. Y fui a la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Y luchabas por esa independencia. Con 19 años tengo la oportunidad de ir a pueblo. Y de pueblo paso a la SER. Y cuando hago el primer contrato a la SER, a los 20 años, me dicen, bueno, hablamos que vas a ganar, me dice el director general, aquí va a tener va a venir el problema, porque yo ya había triunfado en pueblo, a pesar de mi edad, vas a pedir mucho, y yo no hay ningún problema. El primer contrato lo haces tú. No, es que nunca me ha pasado esto. Bueno, pues alguna vez tendría que ser la primera. Y me dijo, lo recuerdo, 6.000 pesetas mensuales. Hablo del año 70. Que no era nada del otro mundo, pero vamos, estaba bien. Yo iba al periódico en una mobilete, y muy bien, y era muy feliz y muy independiente. Y luego pasé, como todos los españoles, al SEAT 600, que es una auténtica maravilla. Solo hay que matar al tío que diseñó el freno ese de mano ahí en el medio, porque cuando querías hacer alguna guarrería te clavabas el freno en el oído, en el... Bueno, y el... 6.000, muy bien. Un año. Termina el año, la temporada, y viene y me dice, bueno, ahora pones tú la cantidad. Y digo, ¿te parece? ¿Seguimos con las 6.000? Dice, muy bien, perfecto. Digo, pero un momento, más el 25% de los ingresos publicitarios. Me dice, me parece justo. Y al año y medio viene y me dice, tenemos un problema. Digo, lo tendrás tú, yo no tengo ninguno. Y dice, ¿cuál es? Que ganas más que yo. Digo, ves, el problema lo tienes tú, pero tendrías que estar feliz, porque si yo gano mucho, tú ganas más, o la casa gana más. Entonces, esa independencia económica es la que me ha permitido ser libre. ¿Por qué? Porque yo era un seguro de vida para mis empresas. Es verdad que he tenido los contratos más altos, si no del mundo, por América, pero de Europa. Yo presenté mi dimisión en el año 2000 con un contrato de 2.000 millones anuales. Y mi equipo aparte. Mi último año en la COPE fue récord de beneficios para la cadena COPE. Y yo tenía un contrato, esto era el año 1994-1995, de 1.500 millones anuales. Cuento todo esto con plena satisfacción, pero no presumiendo, porque precisamente el dinero solo vale para ayudar a tu familia, o sea, para que tu familia no le falte nada, ya que a ti no te puede ver, y para ayudar a tus amigos. Tú no comes 5 veces. Yo no me he comprado yates porque no me gusta. Ni coches puedes tener 1 o 2 bonitos y caros, pero no puedes tener más. ¿Para qué vale el dinero? Pero vale, lo que sí vale es tu independencia. Entonces las empresas de comunicación eran diferentes. Pero tú ahora te pones en esta situación. García, efectivamente, rey de reyes, todopoderoso, etcétera, etcétera. Duro menos que un caramelo a la puerta de un colegio. ¿Por qué? Porque dime a ver qué empresa tiene ahora la situación económica para poder luchar contra el poder establecido o contra la oposición. Hace años todas las empresas de comunicación creían que las televisiones digitales eran la panacea. Y los que estaban al lado del PSOE le bailaban el agua al PSOE. Y los que estaban en el PP. Y todas las concesiones. Y ahora, claro, todo se han arrugado. ¿Por qué no se ven las televisiones digitales? Porque como no tienen dinero, como no tienen presupuesto, la televisión que hacen, no hacen televisión, hacen radio, pero mala radio en la televisión. Por ejemplo, esos dos programas que son simulacros de programa, que son necedades, que es que te da asco el punto pelota o futboleros. No entiende, hablan 15 a la vez. Yo he estado 40 años, he sido socio del Real Madrid, nadie ha sabido de qué equipo he sido.
Y ahora sale un tío como este Roncero, me parece, que sale con el escudo del Real Madrid y con la chaqueta del Real Madrid, y sale el otro del Barcelona. Digo, pero bueno, ¿y dónde está la pluralidad? ¿Y dónde está la independencia? O esos debates de estos dos genios, uno es Einstein y el otro es Severo Ochoa, Manoletti y Roncero. Que no tengo nada contra ellos, que es que se ganen la vida, pero bueno, pero que no digan que son periodistas. Periodismo es otra cosa. Pero, ¿por qué no vuelves? Porque, vamos a ver, buscamos empresas que tienen que guardar, porque alguien dirá, hombre, hemos venido a hablar del Madrid y Barcelona y hasta ahora no hemos hablado del Madrid y Barcelona, pero es que guarda relación esto con el Madrid y el Barcelona. Si tú quieres, el imperio del monopolio, el grupo Prisa, el grupo más poderoso y que más ayudas ha recibido de un gobierno en toda la Europa occidental en los últimos años. Quiebra técnica. Si no fuese una empresa de comunicación, estaría en quiebra. Debe más de 3.000 millones de euros. Hay que multiplicar por 160. El Mundo. 166. Bueno, El Mundo. Unidisa. El Mundo. Ya está prácticamente cerrado. Veo 7. Tiene expansión. Tiene Marca, el periódico líder, etcétera, etcétera. Debe más de 1.000 millones de euros. Vocento, que es el grupo de ABC. Si no tienen, si les cuesta supervivir el Diario Público, que han cerrado el otro día, el grupo de Intereconomía, con su diario La Gaceta, Intereconomía, que las está pasando moradas para salir adelante. Los periódicos han perdido más de un 40% de facturación publicitaria. Hoy, antes de comprar el periódico, ya te has enterado de todas las noticias en Internet. Al alcance de todo el mundo. Entonces, en esta situación, ¿dónde vuelves? ¿O cómo vuelves? No es que falten periodistas. Yo creo que hay periodistas, porque me hacía un compañero de la cadena SER antes una pregunta. Es que antes estaban Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Encarna Sánchez, usted, y ahora no hay eso. No. Pero es que todos ellos se han hecho fuertes en sus debidas empresas. Fijaros el pobre Iñaki Gabilondo. Digo pobre porque es un hombre al que yo admiro, es amigo mío, ha trabajado conmigo y es un 10 como tío. Estaba en la radio, era un fenómeno y lo pudieron, su propia empresa, mandándolo a hacer cosas. Él era muy disciplinado, yo era muy rebelde y él era muy disciplinado. Pero dijo que sí a todo y miren dónde está. ¿Quién sabe qué es de Iñaki Gabilondo? Luis del Olmo, al margen de la faena que le ha hecho su administrador, etcétera, etcétera, es verdad que no ha sabido retirarse, pero un tío con 40 años, brillantísimo, trabajando de sol a sol, un auténtico genio de la comunicación, no puede acabar sus días así. Es mejor valorar una retirada a tiempo. Vamos a decir, a mí me han llamado de Punto Radio 18.000 veces cuando empezaron la red y yo les expliqué lo que les iba a pasar. ¿Por qué? Porque no tenían los postes suficientes. Y entonces tú lo único que puedes pedir, de la misma forma que tú como receptor de las noticias tienes que pedir que cuando tú tienes que tener unos colores, pero si estás radiando un partido del Barcelona, radiar lo que ves y no lo que quieres ver o lo que quiere que vea el seguidor del Barcelona o el seguidor del Real Madrid, le tienes que pedir exactamente lo mismo a un informador político. Pero sí puedes exigir una cosa, que en Castro del Río, o en Benavente, o en Luarca, si tú quieres escuchar a Luis del Olmo, puedes escuchar a Luis del Olmo. Si tú quieres escuchar a Iñaki Gabilondo, puedes escuchar a Iñaki Gabilondo. Pero ¿qué sucede? Que están las frecuencias, que está la mano gubernamental. Y aquí en Castro, que es lo que nos pasó en Antena 3 Radio, en el 92 cuando empezamos, en frecuencia modulada. Lo que pasa es que fuimos creciendo con un equipo muy joven y las concesiones y las demás. Antena 3 Radio es hija de una trampa de Adolfo Suárez, que concedió un grupo de emisoras a sus amigos. La negación del periodismo con la implicación deportiva. Las televisiones, ahora que están hablando del recorte, del copago, de lo que todo esto.
¿Cómo nos podemos permitir el lujo de esas televisiones autonómicas? Canal Sur. ¿Cuánto os cuesta a los andaluces? Telemadrid, ¿cuánto les cuesta a los madrileños? TV3, ¿cuánto les cuesta a los catalanes? Bueno, pues si alguien quiere hacer la operación que yo he hecho y que les he mostrado a alumnos de la información, es, y ya te vuelves absolutamente loco, tú ves un Madrid-Barcelona, fútbol o baloncesto. Y tú lo ves y escuchas los comentarios de Telemadrid. Tú lo grabas y escuchas los comentarios de TV3. Y dice, yo me he bebido hasta el agua a los floreros, estoy absolutamente mamado, porque es que estos son dos partidos totalmente diferentes. Total, ¿por qué? Porque no existe el periodismo. Es igual que seguir un partido en Canal Sur. A mí me intentaron matar en el campo del Betis. Yo tengo todas las anécdotas del mundo en los campos y ahora las contaré, especialmente en el Nou Camp y en el Bernabéu. Pero mira, uno de los incidentes más gordos que los tuve fue en el estadio Benito Villamarín con un Betis-Barcelona. Porque hubo una jugada conflictiva en el periodo de prolongación y para todos los periodistas del Barcelona eso era el minuto 94, fuera de tiempo. Y para todos los de Sevilla era el minuto 90 y para mí era el 92. Y el tonto, y el malo, y el cabrón era yo. Podría ser, oiga, de 5 que hay del Barcelona, podría ser 3 en el 93, 1, no, 94. El otro día me reía porque estuvimos, el partido del Madrid contra los rusos. Telemadrid. Entonces tira, le pega fuerte el balón Cristiano Ronaldo. Y el portero, pues no sé lo que hace, y se mete el gol. Es como la señora que va al ascensor con el niño así, y al poco rato dice, coño, si se me han quitado el niño. Pues eso le pasó al portero del CSK. El balón no iba a la red, lo metió el portero. El comentario, ¡gol! Media hora. Chutazo impresionante de Cristiano Ronaldo. Digo, joder, yo estoy en otro mundo. Es una parida del portero como la copa de un pino. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen comulgar con las ruedas de molino. Por eso no es una situación propicia para volver. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Y qué es lo que pide un poco el periodismo deportivo? Independencia. Pluralidad. Tú que tú tengas los colores que tengas. Porque es muy... Es igual que un periodista político. Puede ser del PSOE, puede ser del PP, puede ser de Izquierda Unida. La verdad es que poquitos, a pesar del alcalde, de Izquierda Unida. Pero no lo... No debe de manifestarse como eso. Debe hacer la crítica que yo considere conveniente. Y entonces, claro, Madrid y Barcelona, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, polarizan la atención. Por eso, que unos peñistas, una peña con 30 años de antigüedad, y que otros peñistas, también con 30 años de antigüedad, se puedan sentar en una mesa un día de partido. Después de un partido, cada uno lo ve donde lo tenga que ver. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi equipo jugar el otro día, nunca me pongo en el palco. ¿Por qué? Porque en el palco no puedes chillar, no puedes saltar. En eso tienen razón los ingleses. Hay muchos equipos que los directivos están aparte. ¿Por qué? Porque tienes que guardar las formas y eres un hipócrita. Cuando estás ahí, es que te dan los siete males cuando estás ahí sin moverte, un presidente que no pueda reaccionar. Entonces, claro, Madrid y Barcelona sobrepasan absolutamente cualquier concepto. Por eso cuando los seguidores del Madrid se quejan de los árbitros, y cuando los seguidores del Barcelona se quejan de los árbitros, si había que meterlos en la cárcel a todos, a los del Madrid y a los de Barcelona. Si empezáis la liga, además de vuestro valor real, con 10 o 15 puntos más que los demás. Sin necesidad de comprar a nadie. Única y exclusivamente porque el árbitro... Primero, arbitrar es lo más difícil del mundo. Y a las pruebas me remito. Hay que ver una jugada en televisión. Yo pongo 20 aficionados, ven una jugada 10 veces...
y hay 18, 17 opiniones diferentes. Imaginaros un árbitro en un momento, en una décima de segundo, teniendo que tomar. Son una maravilla, incluso los menos buenos. Madrid-Barcelona. Es que no es lo mismo no pitarle un penalti al Madrid o al Barcelona que no pitárselo al Córdoba. No se lo pitas al Córdoba, aunque sea el más claro del mundo, y no pasa absolutamente nada. No se lo pitas al Madrid o al Barcelona, ¿y qué pasa? Porque estás toda la semana en el disparadero. Y luego, el ejemplo más reciente. Pasado domingo o sábado, Betis-Real Madrid. ¿Fue el sábado o el domingo? Sábado. Domingo. Portada de los periódicos deportivos, que antes eran nacionales y ahora son de Madrid. Como así marca. Super cristianos, super líderes. La polla en verso, con perdón. Mundo Deportivo. Sport. Atraco. Escándalo. Esto es periodismo. Pero claro, es que es lo que quiere el socio y el aficionado. Pero tú no le puedes ni le debes de dar lo que quiere el socio. Tú tienes que darle lo que tú crees que debes de darle. A mí me era muchísimo más fácil haber bailado la corriente a todo el mundo. Pero no. Y por mi tipo de información, yo fui quemado en el Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, en el fondo sur, pusieron una cuerda, pusieron un muñeco de Butano, me llamaban Butano. El presidente pagó 1 millón de pesetas de entonces y fui apaleado. Lo único triste, yo no estaba en el campo, lo único triste es que fue mi hijo, que ya tenía 20 años y salió llorando del campo. ¿Pero por qué? Por decir lo que creo que debo de decir. ¿Y qué debo de decir del Real Madrid? Que como madridista, en mis tiempos libres, no en el ejercicio de mi profesión, me siento avergonzado de lo que ha significado el Real Madrid y de lo que significa actualmente y de lo que significa. Desde que se murió don Luis de Carlos, el Real Madrid no ha tenido un presidente que haga honor al nombre de esta institución. Con don Luis de Carlos se murió el último gran señor. Los que ya no viven, los voy a dejar en paz, los otros ahí están. Pero el presidente actual, para mí, es el peor presidente en la historia del Real Madrid. ¿Por qué? Porque es el presidente que con más ayudas ha contado. Pero él lo que quiere es borrar todo lo que huela a la imagen del pasado madridismo. A él no le importa nada el señorío, a él no le importa nada. Qué ridículo no acaba de hacer una institución tan sagrada como la del Real Madrid. Negar su estadio para una final de la Copa del Rey. Lo que eso significa. Porque es como los niños, a ver quién mea más lejos. Porque hace unos años en Barcelona, el Barcelona no le dejó el estadio. Pues dele usted una lección y venga usted. Si es un orgullo ver al jugar al Barcelona. Y fijaros qué final tan bonita. Con muchos problemas. Ya se están anticipando que si ya hay un movimiento independentista, tanto de catalanes como vascos, para injuriar o menospreciar la figura de su majestad. Pero usted es el Real Madrid. Y además usted, ¿por qué me cae a mí tan mal Florentino? A mí no me ha hecho nunca nada, Florentino, ni puede. Bueno, me ha intentado silenciar, no ha conseguido absolutamente nada, o sea que me da lo mismo. A mí lo que me avergüenza es el comportamiento de periodistas con Florentino, que solo les queda hacerle ya una felación en la Puerta del Sol. Es Dios, es... ¿Pero qué coño ha hecho Florentino? Se ha valido de las ayudas irregulares del PP con el señor Aznar, máximo culpable, y con la aquiescencia del PSOE, porque hay dos figuras fundamentales en el Partido Socialista. Uno era secretario de Estado, Jaime Lisabeski, y el otro, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no solo son madridistas, que son súper frente, ultra sur.
llevan Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de la Gobernación, jefe, no va al palco porque quiere estar en su asiento, vibrando, y eso es una cosa digna de aplaudir y de consideración. Bueno, pues hicieron el escándalo, que es el mayor escándalo de la democracia, de las torres de la sede deportiva, para regalarle al Madrid 150.000 millones de pesetas. Si vas a la otra escena, el Fútbol Club Barcelona, exactamente, no en las mismas proporciones, pero también con unas recalificaciones, con unas historias. ¿Por qué? Por el poder de esos grandes clubes. Entonces, ¿qué puede pensar un tío del... uno de mis últimos problemas y follones, ahora ya no me hablo con él hace mucho, felizmente, con José María Aznar, diciéndole, es que tú no puedes ser tan parcial a favor del Real Madrid. Eres del Madrid. Tú puedes ser del Real Madrid cuando dejes de ser presidente del gobierno. Hay que ayudar al Madrid. ¿Pero por qué? Y al Sporting, y al Valencia. ¿Por qué el Sporting de Gijón le niegan la recalificación de Mareo? ¿Por qué al Valencia no le ayudan cuando tiene la deuda que tiene? Es que hay que dar ejemplo a cualquiera de vosotros, a cualquiera de nosotros. Le debemos a la Hacienda Pública 2.000 euros y mañana te embargan. A un amigo mío le han tenido una mañana, 5 horas, por 74 euros, dando vueltas. Y tú lees, oiga, es que los equipos deben más de 400 millones de euros a Hacienda. Y aquí no pasa nada. Y es el Madrid, y es el Barcelona. A mí en el Barcelona me declararon persona non grata. José Luis Núñez, que luego fue el mejor presidente en la historia del Fútbol Club Barcelona. Porque José Luis Núñez ha hecho dos cosas que nunca agradecerá el barcelonismo o el seguidor del Barcelona. José Luis Núñez, a pesar de los tiempos, consiguió la independencia política del Fútbol Club Barcelona, que era gravísimo, y había que tenerlos como el caballo del Espartero, y consiguió la independencia mediática. Y fue uno de los pocos tíos que puso de patitas en la calle, por ejemplo, al emperador Don Jesús de Polanco. En la independencia, el Fútbol Club Barcelona es una sociedad deportiva, sus dueños son los 100.000 o 110.000 socios, y yo tengo que luchar por defender sus intereses. Esto me va a conllevar una campaña tremenda del país o del periódico, porque la guerra era Asensio, el periódico Barcelona, Z, La Vanguardia, Conde Godó, o El País. Esto me va a llevar las bofetadas por todos lados, pero yo tengo que defender. Y se jugaba un Madrid-Barcelona, y había habido un problema político gravísimo. Entonces era presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, y me llama por teléfono. Señor García, no me conoce, soy el presidente de la Generalitat, muy honorable, les rindo la pleitesía necesaria. Y me dice, ¿podría usted venir a visitarme mañana? Con mucho gusto, señor presidente. Y fui a la Generalitat. Señor presidente, mire usted, yo a usted no lo conozco y no lo he oído nunca. Pero como usted sabe, el sábado se juega el Madrid, el Barcelona-Real Madrid. Y el escándalo de tan magnitud es que ya ha sobrevolado, ya ha sobrepasado el tema deportivo. Ya es un tema político, ya es un tema de escándalo público, ya es un tema de rebelión ciudadana. Y hay que poner coto a esto. Entonces, para intentar arreglarlo, yo fui ayer a la Junta del Fútbol Club Barcelona. Que, por cierto, me dice, fíjese si serán paletos, me dijo a mí, presidente, que siendo el presidente de la Generalitat y sabiendo que yo quería estar en la Junta, lo lógico es que ellos dijeran, en honor al presidente, vamos a celebrar la Junta en la Generalitat. No, me hicieron ir como un aficionado más a Can Barça. Desde que llegué, estuvimos 2 horas y de esas 2 horas, 1 hora y 50 minutos hablando del butano. ¿Y quién es el butano? Yo no sabía nada, me decía, es usted. Y por eso le hago venir, a ver qué podemos hacer. Posteriormente es cuando me declaran persona non grata. Y yo voy al Nou Camp. Y fui,
pues en aquellos eran los tiempos del célebre Lute, que se había fugado y tal, y entré en el Camp Barça, como el Lute, con 100 policías y demás, siendo presidente José Luis Núñez, que yo le daba mucho, porque llegó al Barcelona y era, pues eso, el mini Lendakari de Baracaldo. No tenía ni puñetera idea de nada. Con el tiempo se fue haciendo un gran presidente. Pero claro, el problema es que a los sitios tienes que llegar aprendido, como se exigen a cualquiera de vosotros o míos. Pero el fútbol era distinto a todo, y es distinto a todo, y todo lo aguanta, y todo lo soporta. Y a mí me ha pasado en todos los estadios. En el campo del Burgos, en las famosas lecheras de la policía, tuvo que entrar en una lechera de la policía y dejarme a la altura del Hotel Landa, que está en la carretera de Madrid, a 10 o 12 kilómetros de Burgos, porque mi pecado es que hacía 15 días que no llovía en Burgos, y era un Burgos-Santander, no estaba ni en Madrid ni en Barcelona, un Burgos-Santander, y había, era un barrizal impresionante. ¿Qué pasa? Pues que habían metido un manguerazo, y porque dije que habían regado, me tiraron hasta un transistor así, pero bueno, no uno de los pequeños, uno así, a la cabeza cuando la policía me bajó de la cabina. Entonces, de la misma forma que ha pasado con la política, también ha pasado un poco con el deporte. Es verdad que ahora hay, en líneas generales y salvo excepciones, dirigentes más formados, figuran mejor y funcionan mejor las sociedades. El único problema es que se creen, como le pasaba a Jesús Gil, que ya ha fallecido, que ellos son la ley. Que hay una ley para el resto de los mortales y hay otra ley para ellos. Florentino llega y dice, bueno, pues hay que hacer la ciudad deportiva, que tiene unos propietarios y unos herederos propietarios, y en su buen día Franco dijo, esto para deporte y todos fuera. Y eso para deporte. Pero eso ha pasado de ser para el deporte, para sembrar patatas, a tener cuatro rascacielos. Y a valer miles y miles de millones. Y claro, los herederos de los antiguos propietarios dicen, bueno, me parece muy bien, pero algo nos tocará. Nada. Todos los presidentes que han llegado al Real Madrid, los presidentes que han estado tiempo y los presidentes anecdóticos, han intentado que le recalificaran la ciudad deportiva. Nadie lo ha conseguido. ¿Por qué lo consigue Florentino? Porque es un genio. ¿Porque es Dios? No, porque juega con las cartas marcadas. Porque juega con la connivencia del gobierno. ¿Para qué le ha servido eso? Para bien poco, porque fíjate, se pulieron los 150.000. El Madrid debe en este momento, reconoce el presidente del Real Madrid, 170 millones de euros. Pero no ese es el problema. El problema que yo quiero hacer llegar es que Madrid y Barcelona, como ejemplo, porque claro, cuando un árbitro se equivoca, es portada durante 10 días, cuando un árbitro toma una decisión, o cuando un dirigente toma una decisión, o cuando un futbolista sobresale, en Madrid y en Barcelona arrasan en la juventud, en los socios, en los seguidores. En Barcelona, los periódicos deportivos, el 80% se lo lleva el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? ¿Porque el director es del Barcelona? No, porque es el que vende. Aquí, en Madrid, sucede exactamente lo mismo con Marca y As. En Madrid y luego el resto. Salvo algunas excepciones. Contaditas, la excepción que confirma la regla. Tú coges, yo por ejemplo con mi equipo de fútbol Saña, estoy recorriendo todas las cabezas de partido de España, porque yo fui hacer una ruta de los colegios, porque ya hemos conseguido una cosa que a mí me llevó 20 años de denuncia noche tras noche. Hoy en España en eso ha dado un salto gigantesco. No hay un pueblo cabeza de partido que no tenga ya su polideportivo, un pequeño polideportivo con una capacidad para 1.000 alumnos y demás. Pues ya tenemos eso, ya se puede hacer deporte. Y yo fui y preguntabas a los niños. Los niños tienen cuatro ídolos que arrasan. Rafael Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol y ante Raúl y ahora Iker. Y dos de fuera, Messi y Cristiano. Y le dices, ¿por qué? Porque ganan 15 millones y porque se tiran a todas. Bien. ¿Y vosotros hacéis deporte? Nada.
los fines de semana hacemos algo. ¿Cuál es el problema? Que el político todavía no se ha dado cuenta que el deporte es la única forma válida para ganar la batalla de la droga en los niños, del alcohol. ¿Por qué? Porque el niño en un colegio es cruel. El niño al primero de la clase no le llama el genio, le llama el empollón. Al gafas, gafitas. Al que a ti te llaman gafitas. Ah, no, pues eres una excepción. Al alto, jirafa. Al pequeño, enano. Al único que admiras, al de deportes. ¿Por qué? Porque se ve un ejemplo. Entonces, al día siguiente, no quieren quedarse los últimos de la fila corriendo. Pero estamos perdiendo ese tren. Y estamos perdiendo ese tren precisamente por lo nocivos que son, los nocivos que son, las grandes instituciones. Yo soy del Madrid, pero admiro al Fútbol Club Barcelona y respeto al Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona en los últimos años, a pesar del desaguisado de Laporta, porque es curioso, un regular presidente con una pésima, como se está demostrando, junta directiva, ha conseguido unos éxitos que no ha conseguido nada, pero ojo, sobre un trabajo hecho por los antecesores, porque para mí, si no el mejor, no sé si estaremos de acuerdo, porque claro, en deporte todo el mundo puede opinar, uno de los mejores futbolistas que a mí me tiene absolutamente extasiado y maravillado del mundo se llama Andrés Iniesta. Andrés Iniesta no es jugador del Real Madrid, ¿por qué? José Antonio Camacho, Andrés Iniesta es de un pueblecito de Albacete. Uh-huh. Y le llaman, el Madrid tenía un ojeador, y ese ojeador llama a José Antonio Camacho. Oye, aquí hay un chavalito muy pequeñito que habrá que hacer algún tratamiento para que crezca lo que sea, pero que es una auténtica maravilla y demás. Bueno, pues tráetelo. Y Iniesta va a Madrid con los padres, con el padre y la madre. Y ve todo eso. Y cuando le llevan a ver la casa donde vivía, donde tenía que vivir, que era el centro de Madrid, que era una pensión, y la madre dice: aquí mi hijo no se queda ni por todo el dinero del mundo. Aunque nos llenen de oro, no se queda. Y claro, el Barcelona se entera. Y lo llevan a Barcelona. Y le enseñan la Masía. Y dice: aquí aunque tenga que pagar yo. Esa es la diferencia. Por eso hoy Iniesta es jugador. El Barcelona, después de Iniesta, tiene en esa cantera, fijaros, Pedrito, Cuenca, Tello, Deulofeu, Thiago, un hermano que tiene Thiago, que es, dice, a mí me lo ha dicho Julen Lopetegui, es mejor que Thiago, Rafinha, los defensas, esa cantera. ¿Cuál es el ejemplo del Real Madrid? Que está tirando el dinero en Valdebebas. El otro día publicaba, además, sin una sola crítica, el diario AS, la nueva residencia para los jóvenes del Real Madrid, que la tenían que haber hecho la primera. Y otras cosas, por un sentido del ahorro. Tú te estás concentrando en un hotel, estás pagando una fortuna cuando tienes que... Y además, tus chavales, ¿dónde están? Bueno, pues van a hacer una residencia. Cada jugador del primer equipo tiene una suite de 40 metros cuadrados. Para cada jugador. Los chavales van a estar en habitaciones de 3. A un entrenador del primer equipo le pagas 15 millones. Y a un entrenador del juvenil, como de la red, gana 1.000 euros. Con lo cual tiene que trabajar en otro sitio. Estos son los ejemplos del fútbol que nos ascienden. El Barcelona está siendo un ejemplo en eso. ¿Cuál es el problema? Otra vez los dirigentes. Fijaros, lo del Villarato, que es todo mentira. Lo del Villarato es una campaña de determinado grupo de presión, porque Villar, que no es el más listo del mundo, pero que en 40 años de periodismo es el deportista y el dirigente más honesto que yo he conocido, repito, no el más listo, todavía sigue diciendo fútbol, pero el más honesto y el más recto, hablamos de Villarato, no hay ningún Villarato, era como el Madrid, equipo del régimen, y se acabó el régimen y el Real Madrid siguió ganando. ¿Qué tenía el Real Madrid que se adelantó a todos los demás? Pues que Santiago Bernabéu, que era listo por naturaleza, se dio cuenta.
y fichó a un trío de genios. Raimundo Saporta, el mejor directivo en la historia del deporte español. Antonio Calderón, que lo sacó de la Federación Andaluza de Fútbol. Y Agustín Domínguez. Ninguno de los tres, desgraciadamente, viven. Y cuando el resto de equipos iban por la tarde, abrían los clubes de 5 a 7, el Real Madrid, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, estaba funcionando como una oficina. Los primeros Rolex en Europa los tenían los árbitros de la UEFA, que pitaban al Madrid. En el Estadio Bernabéu, que luego me dicen que yo he mentido, no he mentido. En el Estadio Bernabéu han protestado a un sordo mudo. Han expulsado a un sordo mudo por protestar. Y le había matado Benito. ¿Producto de la casualidad? No. Cuento la anécdota de los árbitros, porque ojo, lo de los árbitros luego lo ha hecho el Barcelona también, ¿eh? Para que el Barcelona lo hacía más burdamente, porque no tenía esos profesionales. Yo me encontré en una UAT de Barcelona con en hora 25 con Isabel Boch a un árbitro y a los dos jueces de línea que al día siguiente le pitaba el Barcelona, con el delegado de Barcelona, los tres ciegos, pero ciegos que no conocían. Y el delegado de Barcelona, cuando nos vio llegar, que fue por casualidad, salíamos de hora 25 y fuimos a esa discoteca, salió corriendo, pero vamos, como maricón el último. Y deja ahí a los tres tíos pobres esos, que luego me ofrecí yo a llevarlos. Uno de los jueces de línea subía que agarrando las escaleras porque se caía. Y al día siguiente le pitaron a Barcelona, le pitaron. Aquello de pitar era un escándalo. Pero estos son anécdotas puntuales. El hecho real es que el Madrid y el Barcelona tienen que darse cuenta de lo que significan. Por eso digo, los directivos se valen de eso. El Villarato. ¿A qué vienen ahora directivos de Laporta? Porque están contra Rosell, que por cierto es un señor, es un 10 de señor, y lo digo con conocimiento de causa. De la Junta Directiva no puedo decir lo mismo porque no la conozco. A él sí lo conozco. Y es un 10. Aquí vienen ahora directivos de Laporta a decir si era verdad, porque es que antes las gestiones... No. Lo que pasa es que Florentino Pérez se ha querido cargar a Ángel María Villar. Y se ha equivocado, porque Florentino es muy torpe. Muy torpe, muy torpe, muy torpe. Y entonces juega a caballo perdedor. Y ha jugado con Gerardo González. Y ahora este Ignacio del Río, detrás de está la figura del Real Madrid. Pero Villar no se detiene, creerme, no se detiene en esas cosas, porque Villar está por encima de todo. Villar va a ser el directivo español más brillante, dentro de sus limitaciones, porque va a ser el próximo presidente de la UEFA. Porque va a ser un tío primitivo. Es un tío que representa a Johansson y Platini. Y la Federación Española le promete el voto a Johansson. Y viene Platini y le dice, oye, que es que este no va a ganar. Y ya lo sé, vamos a perder. Pero yo le he prometido mi voto y le doy mi voto, el voto porque nos ha defendido la Federación Española. Otro cualquiera se hubiese enfadado. Platini ha venido aquí. Y Villar va a ser presidente de la UEFA. Pero Villar, ¿qué más le da a Villar que gane el Madrid o que gane el Barcelona? ¿Qué hay en juego? Si es que esos son las ridiculeces periodísticas. Pero ahora salen los directivos de Laporta, para querer herir al presidente del Barcelona, y dicen, era verdad que cuando estaba Laporta, como habíamos trabajado muy bien a la federación, nos pitaban a nuestro favor. Y como el Madrid había apostado por otro presidente, entonces estos todavía certifican la campaña nauseabunda de determinados informadores que decían, ven cómo existe el Villarato, y todavía el otro día sacaban el pescuezo diciendo, teníamos razón cuando denunciamos lo de Villarato. No, hombre, no seáis percebes. La razón nos la está dando ahora un pobre hombre que ha sido directivo del Barcelona, pero que se quiere más a sí mismo que quiere al Barcelona. Porque no se da cuenta que por meterse con Rosell está ofendiendo a la historia y el nombre del Barcelona. Por eso, en los enfrentamientos Madrid-Barcelona, ver que dos aficiones o dos peñas como estas pueden discutir, pueden decirse de todo,
nunca van a ver la misma jugada, nunca van a ver el penalti, porque ahora que dicen que llega el chip, este que es la panacea, no va a ser la panacea. La panacea la es en tenis, porque en el tenis las decisiones no las toma una persona, las decisiones las toma la máquina. Pero en el fútbol, como claro, como tú no vas a poder, como un equipo no va a poder decir, ojo de halcón, ojo de pez, todo el partido parado y 80.000 almas esperando a ver, y el campo dice, gol, no, fuera, no, en tenis sí. Aquí en definitiva el chic va a ser una persona la que tiene que responder a la máquina. Pero es que además esto es un rosario de sucesiones, porque ahora, bueno, ya tenemos eso, pero hay que poner otra máquina para que diga si la zancadilla ha sido dentro del área o fuera, y si ha pisado la raya o no ha pisado, si está encima de la raya o si no está. Por eso, cuando dos peñas pueden enfrentarse y llamarse perro judío, pero tomarse una cerveza o compartir una mesa, es algo absolutamente sin precedentes que hay que extrapolar. Por eso, para marcar la pauta de los jóvenes por lo que significan, porque es que hay miles y miles y miles de niños que sueñan con eso, pero no solo en España, en el mundo entero. Hoy la figura de Messi, la figura de Ronaldo. Saber extraer las consecuencias de que el deporte tiene que unir, que tenemos una situación absolutamente de privilegio dentro de las tremendas irregularidades, y que ha pasado como los políticos. Estamos arruinados. ¿Por qué? Porque nos hemos gastado lo que no nos podíamos gastar. Hoy mismo los periódicos publican la noticia del aeropuerto de Huesca. 15 trabajadores fijos. Un aeropuerto que en los 6 últimos meses ha tenido 21 viajeros. 15 trabajadores. Es el único país del mundo que tenemos aeropuertos para transeúntes, que todavía se han inaugurado hace un año a bombo y platillo y todavía no aterrizan los aviones. Que nos hemos permitido el lujo de hacer el AVE Toledo-Ciudad Real. Yo he venido en AVE, es una auténtica maravilla, pero ¿nos lo podíamos permitir? El otro día trajeron a un senador americano, que se quedó maravillado, y le preguntaron, ¿y por qué no han puesto ustedes un AVE San Francisco-Los Ángeles? 18 millones de personas. Y se queda mirando el Senado americano y dice, ¿por qué no nos lo podemos permitir? Alemania, que tiene 5 millones menos de habitantes que nosotros, tiene, me parece que son 27 aeropuertos. Nosotros tenemos 86. El otro día me comentaba alguien del gobierno, un primer cargo gubernamental, que llamaron a un delegado de gobierno porque había protestado, que les habían prometido el segundo aeropuerto. No voy a decir la ciudad para que vea. Un segundo aeropuerto. Y dice, no, si le hemos llamado para decir, mire usted los datos del último año, que le vamos a quitar el que hay. No, es que han prometido el segundo. Entonces, mientras que nuestros políticos no hagan prevalecer los intereses generales, ¿puede España tener 17 gobiernos? ¿Tener 17 presidentes? ¿Tener 17 vicepresidentes? ¿Tener 2.000 consejeros? Extremadura, pobre como estaba el año pasado, se muestra que tiene más coches oficiales que Los Ángeles. Hoy la noticia, pero si es igual el PP que el PSOE, que Izquierda Unida, que el de más allá. El marido de Cospedal, secretaria general del PP y presidente de la comunidad, Castilla-La Mancha, que renuncia, después de la que se monta, a un cargo de consejero de la red eléctrica. 180.000 euros al año. El señor marido de la señora Cospedal sabe de electricidad lo mismo que yo, si la bombilla está encendida o apagada. 180.000 euros. Ojo, el presidente del gobierno gana 70.000. Que otra circunstancia, aunque esto es antidemocrático, que habría que ver, son los sueldos de nuestros políticos. Porque claro,
tenemos los políticos mediocres que tenemos. ¿Por qué? Porque con los que pagan, o les invitamos a que se lo lleven, o si son honestos, están perdiendo muchísimo dinero. Hoy un presidente de, el presidente de Telefónica gana 2 o 3 millones de euros. Una vez que yo tuve una pequeña discusión con Aznar, lo primero me dice, joder, pues es que ganas 10 veces más que yo. Digo, yo no gano, yo produzco. Pero coño, tú eres el presidente del gobierno, arréglalo. ¿O es que eres tan inútil que no vales para otra cosa? Porque claro, si un una vicepresidenta del gobierno gana 70.000 euros, hoy el consejero delegado de cualquier empresa está en 500.000 de euros. Fijaros, el tío este de la pancarta, el 29, el de... famoso, 180.000 euros, consejero de Bankia, antes Caja Madrid. Pero bueno, ¿usted es político o es... o sabe usted de banca un huevo? Políticos. Prevalecen intereses de partido y personales. Fútbol, Madrid y Barcelona, arrasan. No hay nada, tú ya puedes gastarte todos los millones del mundo que quieras. Tú coges ahora a la que manda en Europa, la señora Merkel, y le dices, el día de la final de la Copa de Europa, en Múnich, tenga usted un talonario, ponga usted los millones y miles de millones que quiera usted de euros y póngame, mónteme un espectáculo que supere a la presumible final Madrid-Barça. O Bayern-Barça. No hay. Si aquí se están peleando ahora las televisiones, pues vamos, están en el 10, en el 12, y viene un partido y sale con el 46% de audiencia. Entonces hay que encauzar y encaminar eso. Y tienen que encauzarlo y encaminarlo, dirigirlo, los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación tienen que ser plurales e independientes. No pueden ser caciques de área. No pueden ser hooligans. No pueden ser. No. Hay un redactor, jefe de un periódico de Madrid, que es el que va a todas las peñas del Real Madrid. Cuando hay una celebración de una peña, yo la condición que he puesto, no, yo no voy a una peña del Real Madrid, yo voy a una peña del Real Madrid y a una peña del Barcelona. Y además lo organiza la peña del Córdoba y está, aunque ceremonialmente, la peña del Atlético. Y no estoy ejerciendo. Yo podría decir, soy del Madrid, coño, voy a reírme con los madridistas. Es oficiar, ¿para qué? Para el futuro de los jóvenes. Y para pensar sobre todo en eso, en los políticos y en los deportivos. Y mientras que este país no tenga la información objetiva y plural que tiene que tener, no habremos conseguido absolutamente nada. Muchas gracias. Cocedero de mariscos Espartero. Gambas, langostinos, cigalas, langostas, camarones, cuerpos, boi de mar. ¡Mmm, qué ricos! Todo del cocedero de mariscos Espartero de Castro del Río. Langostinos o gambas blanca de Huelva recién cocido. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23 bajo de Castro del Río.
Primero fue la televisión. Luego, internet. Después vino el teléfono. Y ahora llega el móvil. Menos mal que iba a hablar poco, pero ahora y cuarto. Bueno, vamos a hacer 10 preguntas, si os parece, como máximo, y es que es tardísimo, lo digo por todos vosotros. Para preguntar, ya lo mismo es del PSOE, que del PP, que de Izquierda Unida, del Madrid, del Barcelona, del Córdoba, que del Atlético. Solo es levantar la mano derecha o la mano izquierda y hacer una pregunta. Venga, rápido, vamos. El micro ahí. No, no hace falta. Yo quería hacerle, a raíz de lo que ha dicho, que hay clubes que... No, pero como vamos contra el reloj, no matizaciones ni doctorados, simples preguntas, directa. Las administraciones, venga. Clubes privados con ánimo, que son privados y sociedades anónimas, con ánimo de lucro, ¿por qué tienen que gastarse el dinero público en esos clubes y no en el fútbol base? Buena pregunta, de premio. La respuesta... es que hay que hacérsela a ellos. ¿Por qué? Porque estamos disputando una liga que está manipulada desde el comienzo. Si usted y yo tenemos un bar en la misma calle, aquí enfrente de este centro hay un bar, ¿no? El Mesón del Jabugo o algo por el estilo. No sé cómo. Bueno, bien. Y al lado hay otro bar. Y resulta que el bar que hay enfrente tiene autorizado un horario de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y el otro solo le autorizan de 10 de la mañana a 9 de la noche. Lógicamente, no estamos en igualdad de condiciones. No, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que se juegue una competición liguera donde hay 16 clubes que son sociedades anónimas deportivas y se rigen por la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas y hay 4 clubes que son sociedades deportivas? Estos clubes son Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao y Osasuna. Cuando se hicieron las sociedades anónimas, se dejaron a estos 4. 3 por temor político y 1 porque se lo merecía, el Osasuna. Ya es una liga manipulada desde el comienzo. Porque los directivos del Madrid y del Barcelona, del Atlético Bilbao y del Osasuna, no tienen las mismas responsabilidades que los directivos del resto de equipos. ¿Cómo en estas sociedades anónimas? Ahí está el ejemplo del Córdoba. Ahí está el ejemplo del Rayo. Vallecano con la familia Ruiz Mateos, ahora con un testaferro de no sé quién hay puesto. La añagaza que se han buscado de las concursales para pagar, para las famosas quitas y pagar a los jugadores el 50%. Y inmerso, es decir, efectivamente, el dinero público que tendría que estar en la base, en los niños, en las escuelas, no, está en esa sociedad esa. Pero ¿cuál es el problema? Yo recuerdo cuando tenían que descender 2 equipos por las famosas deudas, y claro, se arregló. ¿Por qué? Vamos a ver quién es el político, el alcalde, la alcaldesa de Valencia. El Valencia es el equipo que más deudas tiene. Sí, mañana el Valencia denuncia, si mañana el Valencia desciende por el tema económico, ¿usted cree que la alcaldesa o el presidente de la Generalitat pueden salir a la calle? Imposible. Imposible. Esa es la fuerza del fútbol, pero es la fuerza mal entendida y es la falta de explicación. ¿Por qué el Real Madrid, por ejemplo, ahora está cometiendo ese pecado de soberbia, que se está haciendo antipático? El Real Madrid tenía miles y miles de seguidores. Porque, por ejemplo, porque el presidente del Real Madrid, yo creo que no es ni del Madrid, que utiliza el Real Madrid. Ojo,
sin que esto signifique ninguna corruptela, porque yo creo que jamás es que jamás ha puesto la mano. Jamás. Se ha servido el Real Madrid para sus para ser el más grande, para ser el más poderoso, pero no se lo ha llevado. Pero no ha sabido transmitir lo que era el Real Madrid. Tenemos el caso del entrenador, Mourinho, como técnico, el mejor del mundo. Como entrenador, desprestigia día a día al Real Madrid. Es un escarnio para una sociedad histórica como esta. La última, el otro día, a unos indeseables como son los Ultrasur, salir a agradecerles, para pasarle revancha al público, porque le había protestado el mal juego del Real Madrid. Hoy escribe un, creo que seguro la enmarca, que la mayor ovación que se recuerda de Madrid fue una actuación de Plácido Domingo, que estuvieron aplaudiéndole 32 minutos. Dice Segurola, no le aplaudieron 32 minutos antes de empezar la actuación. Le aplaudieron 32 minutos cuando terminó su actuación como consecuencia del impacto que había causado en la gente. Pues los aficionados que van al Bernabéu un día aplauden, otro día sirvan. ¿Quién coño es el entrenador, por un Mourinho o Mourinho que sea, que le tiene que decir lo que tienen que hacer? Pero como le han permitido decir, y el presidente no ha tomado cartas en el asunto, yo a los socios los oigo, pero no los escucho. Oiga, si le pagan a usted. Si usted está ganando la salvajada que está ganando porque le pagan esos socios. Esa es la otra implicación. O cuando el presidente del Barcelona, Laporta, salía en esas fiestas y demás. No. Usted puede hacer lo que quiera, pero no cuando es cuando está usted conduciendo o llevando el nombre del Barcelona. Lo digo, no es para repartir, para decir, es que está equilibrando lo del Madrid con lo del Barcelona. No, es para decir que un porcentaje gravísimo de lo que está sucediendo es culpa de los dirigentes, porque vienen, igual que los políticos, no vienen a servir. Por uno, o dos, o tres, o diez que sirvan, hay mil que se sirven. Es que en Córdoba Capital están recortando al fútbol base y todo lo que le están recortando se lo están dando además a un equipo profesional. Que el que quiera fútbol que lo pague. Está claro. Estamos total. Y sin embargo, el fútbol base se lo están recortando. Le están quitando el agua y todo lo que tiene. Pero si eso, trasládelo a las altas esferas. Se está hablando ya del copago, de las medicinas, etcétera, etcétera, y de cerrar y de cerrar. ¿Por qué no cierran las televisiones autonómicas? ¿O por qué no pagan la deuda a los clubes? ¿Para qué quiere usted las televisiones autonómicas? ¿O por qué le permite usted que los clubes le deban 474 millones de Hacienda y no sé cuánto de la Seguridad Social? ¿Por qué? Segunda pregunta. Yo, una pregunta relacionada principalmente con el periodismo social, en base y sobre todo pensando, relacionándola con el futuro de nuestro país, con la pérdida de fe que es manifiesta porque ya no se lucha en los colegios ni en el deporte por el espíritu de superación, sino porque fulano y fulano ganan mucho más dinero, como usted bien ha dicho. Entonces, ¿cómo la sociedad nuestra, que usted al principio ha explicado, en la democracia, al principio de la democracia, eran gente muy preparada, cómo estamos dejando los españoles que decaiga esto tanto, que hasta los mejores profesionales del periodismo no quieran, porque pienso yo que puede pasar a usted como a mí, que ya casi que te dan náusea de seguir trabajando? No, han perdido su credibilidad. Efectivamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo estamos? No, le voy a aclarar antes la pregunta. Yo voy con mucha frecuencia a las facultades de ciencias de la información. Entonces muchas veces me preguntan. Y yo al final, cuando me dicen el futuro, digo, pues futuro aquí lo tenéis imposible. El otro día me habían preparado los números uno de los que habían sido números uno, y yo siempre les pregunto, ¿qué escucháis, qué leéis, qué veis? Y se levantó una chica, además monísima, y me dice, está usted equivocado, señor García. Si es que nosotros no tenemos ningún futuro. Yo soy la número uno desde hace 5 años. Hago prácticas todos los años en un periódico. No me pagan ni los taxis, terminan las prácticas. Estoy haciendo mi máster fin de carrera. El año que viene, si quiero trabajar en una televisión, que es lo que me gusta, y no estoy ni coja, ni soy bizca, ni nada, y estaba muy bien, o tengo que hacerle un hijo a un torero,
o liarme con un famoso. Buscan ustedes las televisiones, los programas esos, la porno basura y todas estas cosas. ¿Cuántos periodistas hay? A donde voy con la pregunta. Resulta de que prácticamente intentando hacer o mirar para otro lado, ¿qué beneficio o qué daño nos estamos haciendo, cuando las personas luchadoras como usted que empezaron de cero, entregadas a su trabajo al 100%, llegan a tener una independencia económica y social, y al cabo de sus años, personas mayores, en España, en nuestros pueblos, los bancos le han metido la mano en sus cuentas corrientes y aquí nadie dice nada? Y a mí me toman por loco. ¿Cómo podemos permitir eso? Eso es impagable. Por eso yo digo que devolver, intento volver para agradecer un poco a la sociedad lo que le debo, porque yo he sido un privilegiado. Porque esta profesión de periodismo no está bien remunerada. Y ahora, además, mucho menos. Están los periodistas ahora ya mileuristas. Y pues se pueden dar con un canto en los dientes el que encuentre, el que tiene trabajo. Por eso, además, pedirle valentía, pedirle independencia, es un milagro. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos televisiones. La 3 y la 5 están en manos de dos italianos que quieren hacer caja. Y que les da lo mismo, 8 que 80. Yo tenía una frase durante muchos años, que el rumor es la antesala de la noticia. No. Ahora, la famosa frase que era uno de los códigos deontológicos, de que una noticia no es noticia si está debidamente contrastada, ¿no? Ahora es, la han traspasado. No permitas que la realidad te estropee una noticia, aunque sea mentira. Tú y yo somos famosos y tal cual, salimos a tomar una copa y mañana cualquiera de estos o de estas dice Ignacio y José María liados. Muy bien, liados. Y dentro de 6 meses, cuando hayan perdido, o dentro de 2 años, cuando hayan perdido el juicio, si no ha prescrito, 3 líneas, pedimos perdón porque... Entonces, futuro negro, no, negro no, negrísimo, culpa. Nuestros políticos, por ejemplo, Antena 3, una de mis discusiones y la razón por la que yo dimito, porque yo me enfrento a Aznar. Y Aznar me censura. Por orden esta de Aznar, en Antena 3 Televisión, me censura. Digo, hasta aquí hemos llegado. Y le digo, mira, yo me voy. Conmigo no tienes ningún problema, yo tengo las espaldas muy bien cubiertas, no pasa absolutamente, el problema lo vas a tener tú. Porque si pierdes, te vas a quedar solo en la oposición y sin ningún medio. Y es el día que me di cuenta que la Moncloa enloquece a los presidentes. Porque fijaros, la primera legislatura de Felipe González, fenomenal. La segunda, con los bonsáis ya no recibían en sus ministros. Antes a Adolfo Suárez le había pasado lo mismo. Y a este le ha pasado lo mismo. Espero que a Mariano no le pase igual. Y entonces a este le pasó exactamente lo mismo. A Aznar. ¿Hasta qué extremo? Que estando con él, me pone la mano así, me dice, cuando le digo, es que imagínate lo que es perder y en la oposición, tocayo, yo no he perdido ningún partido nunca. Y le digo, le llevaba una caja de puros, porque solíamos regalarnos puros. Yo, mira, no sé si dártela o no, porque te has vuelto loco, pero va, toma, fúmatela. No has perdido ningún partido, vas a perder la liga. Antena 3 Radio, Antena 3 Televisión actual, la actual, es un cambalache de Aznar, que se la regaló al señor Lara, vamos, no, se la dio al señor Lara cuando había otras ofertas mejores que al señor Lara. A mí, cuando dimito en Telefónica, el señor Lara viene a ofrecerme la jefatura de deportes de Antena 3 y Onda Cero. Y digo, pero ¿cómo puedes ofrecerme? Onda Cero sí, pero Antena 3 todavía no es tuya y hay ofertas mejores. No seas ingenuo. Hombre, se ve de todo, bajito y demás, pero no ingenuo. Dice, ¿dónde crees que estaba ayer? En Moncloa. Acabo de firmarle 2 libros a Aznar. ¿A quién le va a dar la Antena 3? Digo, coño, ¿verdad? Tercera y última pregunta. Si hay. A ver, perdón. Bueno, vale, venga. Diciendo de la televisión autonómica, bueno, de la cadena de radio,
gigantina o qué cadena no aconseja escuchar. Cada uno puede escuchar, cada uno puede pertenecer al partido político que quiera. Cada uno puede escuchar lo que quiera. Yo recomiendo, y luego cada uno digo, yo por la mañana escucho a Carlos Herrera. Discrepo con él en que de 8 a 10 no se moja ni debajo de la ducha. A partir de las 10 es divertidísimo. Por la noche Alsina, en onda cero. Y por la tarde alguna de las chicas de la SER, lo que pasa es que con la SER hay que tocar madera para que no te llegue nada así. Es el medio que más daño le ha hecho a la información, porque ha defendido, no ha defendido ni la verdad, ha defendido solo sus intereses. Pero lo que pasa es que ahora se prodigan unos medios que tanto los de la derecha como los de la izquierda hacen el mismo daño. ¿Por qué? Porque son parciales. Tan grave es para un gobierno de derechas o de izquierdas un periódico como el que se ha cerrado público, hace el mismo daño que puede hacer un periódico de derechas como es la Gaceta. ¿Por qué? Porque no tratan lo mismo, las mismas noticias. Depende, entonces, de esa militancia. Y eso ya no es periodismo. Eso tiene otro nombre. ¿Qué le sugiere la película Un indio en París? Me sugiere un millón de cosas. Pero para terminar, yo solo buscaría una proyección a un gallego en la Moncloa. Y espero que por una vez y sin que sirva de precedentes, ese gallego me deje en mal lugar. Porque yo he dicho muchas veces que te encuentras a un gallego en una escalera y nunca sabes si sube o si baja. Espero que este gallego, primero, nos indique el camino para subir y después nos fije las cotas para no caer. Porque aquí solo hay que aplicar la lógica, y ya termino. Y yo he dicho, lo que separa a un gilipollas o a un loco de un lógico, de un normal, es muy fácil. Tú estás aquí y ahí hay un muro. El tío normal sale corriendo, ve el muro, ve lo que hay detrás del muro y si puede y ve que hay peligro, salta. Y el gilipollas, el loco, el todopoderoso, y a mí, muro, salta, hay un precipicio, es coña, porque no ha mirado detrás. En eso es la realidad española inmobiliaria. Un caso concreto, el de Fernando Martín, el todopoderoso, y muchísimos casos similares, la situación de los bancos. Entonces, yo he padecido un cáncer. Y a la tercera sesión de quimio, esto era terrible, digo, yo tiro la toalla. Mi familia tiene la vida resuelta, yo no sigo luchando. Y viene el médico. Mira, mi mujer se pone a llorar, llama al médico. Y viene el médico y me lleva a la clínica. Me dice, cuando empezamos este tratamiento yo te dije que había un porcentaje de un 30, 35% de posibilidades. Me dice, ya sabes que los médicos somos muy cautos. Sí, y a pesar de eso empezaste a luchar. Bueno, ahora te digo que después de 3 sesiones tenemos un 70%. Joder, me llenó de... Digo, ahora sí merece la pena luchar. ¿Por qué? Porque había una noticia positiva. Había una esperanza. ¿Qué tenemos hoy en España o qué tenemos en el mundo? Eso que hacíamos antes, la pregunta tuya, ¿qué le dices a un alumno de periodismo? ¿Qué le dices a estos chavales? ¿Qué va a ser de su futuro? Bueno, pues, ¿por qué la bolsa está como está? Porque pones la radio, lees los periódicos, no hay una sola noticia positiva. Yo estaba comiendo antes de ayer con un altísimo mandatario de una empresa privada, presidente, y me decía, si está empezando el drama. Hoy estamos en una situación idílica para cómo vamos a estar dentro de 2 años. Dios mío. Aquí por narices tiene que existir la economía sumergida. No es posible que haya 5 millones de parados. Porque entonces solo viajan, no solo salen, no solo entran, no solo comen unos pocos. Porque yo he cogido hoy el AVE. Yo venía con mi amigo Isidro. Y la estación
Estaba de bote en bote y estaba escuchando la radio y las salidas hoy de Madrid desde las 2 con 15, 20, 30 kilómetros. Cada día el gasoil o la gasolina está a unos precios prohibitivos. Estamos entonces como el fútbol. Claro, los alemanes ya han salido. Ayer ha salido el alemán diciendo, joder, es que están engañando a todos. O sea, pagamos todos los jugadores más caros, compramos a todas las grandes figuras. Claro, no pagamos a Hacienda, no pagamos a nadie. Pues entonces esto debe ser la economía sumergida. Hace falta la esperanza, y la esperanza la tenemos que conseguir, pues eso, el indio en París. Muchísimas gracias. Y una cosa importante para todos.